Soledad, pues ya estoy de vuelta en México y como les había dicho la semana pasada, en esta ocasión les voy a platicar de dos de los juegos que he estado jugando en estas semanas. Uno de ellos es The King of Fighters 14, es The King of Fighters 2000, pero yo estoy jugando The King of Fighters 14. Y el otro es Metroid Prime Federation Forces en el Nintendo 3DS. Soletes, adivinen dónde estoy. Estamos en un torneo de The King of Fighters, que es algo así como el, digamos, como el evento de presentación. Les recuerdo que todas las hojas de sponsor personales, y ahí se va a llevar sus hojas. El torneo se va a llevar a cabo en las pantallas, bueno, en las consolas. Vamos con estos camaradas de por acá, que según me dicen, son los pro players. La verdad es que sí se ven pro players. Vamos con el primero. Tú eres Rolando, ¿verdad? ¿Qué onda, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Está bueno King of Fighters 14? Sí, está muy bueno. ¿Sí está bueno? ¿Qué? ¿Sí se parece a los King of Fighters, digamos, a los que eran 2D, a los que eran como con sprites y demás, o sí cambió mucho? Sí, sí tuvo su cambio muy grande. ¿Pero el cambio es para bien o para mal? Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, como cualquier juego de peleas. Ajá. Pero pues es un juego diferente y yo creo que eso es lo que buscaron los desarrolladores. ¿Sí? ¿Y pero estás tú satisfecho en general? Sí. ¿Sí? O sea, ¿sí le vas a entrar competitivo, practicarle claro, para ir al Evo el año que viene? Lo que dure ese juego, yo voy a estar ahí. Ahí vas a estar. Oye, perfecto. Oye, y hablando del Evo, ¿has sido alguno de esos torneos? Sí. ¿Sí? He ido desde el 2013, voy todos los años. Ah, sí, vas todos los años, desde 2013. Oye, qué súper, súper chido, ¿eh? Y el camarada de por allá también me decían que es Fraustro, ¿no? Poli. ¿Y él también es pro player? Sí. Sí, a ver, vamos a ver acá qué tal están. Es tan pro player que, miren, incluso trae su arcade stick porque pues así juegan los hombres, ¿no? Los D-pads son pussies, como yo. ¿Cuáles fueron las cosas con las que cambió? La velocidad, por ejemplo, la... ¿Es más rápido o es más lento? No, es más lento. La King of Fighters 3 es mucho más rápida. Por ejemplo, la 2002 que está aquí en todos lados. En todas las farmacias, ajá. El sistema lo pusieron diferente. La movilidad se siente un poquito como King of Fighters 98. Ok. Porque combinaron varios juegos en este. O sea, sigue siendo en esencia un videojuego de King of Fighters, sí, pero sigue sí trae siendo sus Copa. Cosas. Uh-huh. Eso está chido. Oye, ¿y el roster de peleadores? ¿Cómo lo ves? Está chido, ¿no? Según yo, está bastante completo, ¿no? Ya ves que hay otros juegos como, por ejemplo, Street Fighter que salieron como súper reducidos. Uh-huh. Y este sí está completito, ¿no? ¿O hubo algún personaje que te falta, que hubieras dicho, ¿cómo no estuvo tal? Pues no, de hecho, sí está bastante completo. Ahorita en un ratito, como escucharon al inicio del video, van a hacer un torneo. ¿Van a participar ustedes en el torneo? Sí, tienen que participar, ¿no? Aunque nos den en la madre a todos, no importa. Creo yo que va a ser. ¿Qué tal que yo les doy en su madre a ustedes y quedan mal en video, ¿no? Además, ¿no? Pero a ver. Ahí está, Yori, Terry, Alice. ¿Alice es nueva? Sí, ¿no? Alice es nueva, ¿no? Alice es un personaje de las Pachico de Fatal Fury. Ah, ok. Y allá están jugando con Clark, Yori y el Joto de Benimaru, ¿no? Porque sí. ¿Se acuerdan ustedes de las presentaciones de The King of Fighters que hacían en el centro de convenciones Tlatelolco? ¿Sí? ¿Qué tal estaban esas presentaciones? Estaban chidas, ¿no? Estaban chidas. A ver, ahí va el tiro. Los que le quieran entrar al King of Fighters y le van a entrar con este, tienen que aprender que no se trata de que den botonazos a lo güey. Ven aquí como el camarada sin azotar la máquina, ¿no? Sin estremecerla. Ya tenemos a uno. Ahí está. Esa consola. ¿Qué hubo? Ya fue. Ya tengo. Ahora, váyanse formando porque ¿qué pasó? Se tiene que salir y entra el que sigue. ¿Ok? Ya está el Joto de Benimaru, a ver. Oigan, sí, también hay pantallas allá arriba, eso está chido, El score se va a seguir marcando. Oye, nomás volteé y ya. Nomás volteé para allá y ya, ¿qué pasó? Pues quedaban tres. A ver, ahí está el Terry. Este camarada de acá, él es Eduardo Aque. Y el camarada de acá, Federico. Federico, y se van a dar un tiro, ¿verdad? Él se va a dar un tiro. ¿Ah, sí?
Ah, ok. No, yo también ya los estoy acá calentando, pero estamos viendo cómo juegan los profesionales, mano. Que ya me dijeron que sí está bueno, que sí se parece, que el ritmo baja un poquito, pero que les gusta. Y eso está bastante bueno. Oye, Rolando, ¿y tú que estás jugando con controlcito? Tú no eres, seguro no eres D-pad player, ¿no? Seguro juegas también con stick, pero... No, de hecho, o sea, sí... Por eso te están acá, ¿verdad? De hecho, sí, me siento bastante incómodo jugando con el control. Sí, sí, sí. Hicieron falta unos sticks. Castigo. Bueno, pues le vamos a poner pausa a esto, nos vamos a ir al torneo. Pero vamos a ver, nomás a ver... Este camarada no es pro player, ¿va? ¿No? Ellos dos son pro players. Tú eres pro, Yo soy pro no player. Este es pro perdedor, ¿no? A ver. Sin piedad. Y ahorita le seguimos porque, pues, digamos que va a jugar un mortal contra el atleta. Fedelobo, que es, según me informan, Fedelobo es estrella del YouTube. Como su servilleta. ¿Si eres bueno para el King of Fighters, Fede, o no? ¿No? ¿Para qué eres bueno, entonces? Para dormirse, bueno, para comer. Pero pues deberías de ser bueno para el King of Fighters, mano. Es, México es potencia en esto. Y miren nada más la sencillez, ¿eh? Ya le di uno. Todos en. Oye, pero no juegas con la cruceta, juegas con el stick. Según yo, así es incluso más complicado, ¿no? ¿Por qué no juegas con el D-pad? Porque así me puedo mover un poquito más rápido. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Miren, atrás está Ken, ¿ya vieron? No es Ken. Ah, mira. Quedó en video. Ya, ahí va, ¿eh? Sí, ahí va, ¿eh? Y luego volteó Rolando así de, no, ¿te ha pasado que no sé? Nada, que. Te ganó Fedelobo, un round. No, es que, de hecho, nadie hace ese poder porque es inseguro. Entonces... Pero pues, Fedelobo acaba de demostrar, pues que sí funciona, ¿no? Ya, con Andy. A ver. Ay, se llama Robert. ¿Ya ven? Pero es del equipo de Andy, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Ya, bueno. Lo vamos a editar esto, ¿no? No se apuren. Qué bochorno. Es el equipo de Art of Fighting. Ah, ¿ya ves? No, pues es que... Se me hace que este vlog ya lo va a conducir a alguien más, ¿eh? Porque puras fallas. ¿Qué tal, Fede? Cuéntanos tus impresiones. Es que no me sale. Tiene el control, yo creo. Sí, y tiene talento, se le ve. Yo por sí cuando lo agarré así como. ¿Sí? Sí se ve unos 10 años de entrenamiento. Ok. Está bueno. Bueno, vamos a dar una pausa y seguimos en el torneo de King of Fighters. Ahorita les cuento a ver a mí qué tal me fue. Alan, ¿qué está a punto de pasar? Pues voy a jugar King of Fighters contra un profesional, ¿no? Contra Boli. Pues a ver, la verdad, qué tal me va. La verdad es que hace rato estaba en el torneo y la verdad es que la magia duró muy poco. Sí, ya, así como bien. No, es que está muy llamativa la muchacha, ¿no? Más tardé en sentarme, creo que lo que me despacharon, la verdad, ¿eh? Bueno, sí, no, mal, ¿eh? Vergonzoso, ¿eh? Yo nada más vine a comer alitas, creo. Bueno, pues como muchos de ustedes, yo también soy fanático de Metroid y la verdad es que quedé sorprendido, igual que seguramente ustedes, cuando Nintendo anunció en 2015 que el único videojuego de Metroid en el que estaba trabajando y que iba a ser lanzado en el marco del 30 aniversario de la serie era Metroid Prime Federation Forces.
Y resulta que, pues, para mi sorpresa, y espero que también para sorpresa de ustedes, la verdad es que este videojuego resultó ser bastante entretenido. La verdad es que es un videojuego que tiene un diseño de niveles bien interesante y que, aunque no se parece a los juegos canónicos de Metroid, no tiene los elementos que caracterizan a esta serie, sí es un videojuego que me parece tiene muchísimo fanservice y que va a dejar satisfechos a los fanáticos de Samus. Bueno, ¿qué clase de videojuego es Metroid Prime Federation Forces? Bueno, es un videojuego de acción y de disparos en primera persona, en el que controlan a un soldado que pilotea un robot que tiene varias de la, que tiene habilidades pues muy similares a las de Samus, como pues rayos, los misiles de gran poder y demás. Y el juego, como les había comentado, pues prioriza mucho el juego cooperativo, ¿no? De hecho, la estructura de las misiones está hecho de tal forma en la que pues cada jugador deba de asumir un rol en específico, ¿no? De hecho, si ustedes pues juegan en otras consolas, como por ejemplo PlayStation o Xbox, y juegan videojuegos como Destiny, pues las misiones de Federation Forces se parecen mucho a las raids en Destiny, ¿no? Cada jugador debe de asumir un rol en específico y pues los objetivos requieren pues que haya coordinación entre los jugadores, ¿no? Por ejemplo, en esta misión el objetivo es encerrar a uno de los monstruos esos que vieron ahí hace un rato en estas jaulas. El asunto es que, pues, para hacerlo requieren que un jugador, pues, digamos, sirva ahí como de carnaza, ¿no? Que los esté ahí como toreando. Por ejemplo, aquí yo voy a tener que hacer todo ahorita en este momento porque estoy jugando solito. Ah, miren, ahí hay una jaula, entonces va a ser más sencillo meterlo a esa. No. Bueno, el objetivo en esta misión es encerrar a estos monstruos, y si el juego lo juegan ustedes con otros jugadores al mismo tiempo, ya me quedé ahora, el encerrado soy yo. Y ya valió. Ahí estoy ya de nuevo, reviví. A ver, ven acá. Ahí viene. Bueno, entonces si ustedes lo juegan con otros tres jugadores, las misiones tienen un diseño para hasta cuatro jugadores. Pues en esta misión, por ejemplo, les dan recompensas si encierran a más de dos monstruos en una misma jaula, o si completan la misión en un tiempo, pues digamos, relativamente breve. Ahí ya está encerradito el monstruo. Y pues bueno, esta es un poquito parte de la acción que hay en las misiones de Metroid Prime Federation Force. Ahorita les voy a enseñar otra misión. Bueno, esta es otra de las misiones del juego. De nuevo estoy jugando de a solapa. Y pues esta misión, digamos el puzzle principal del juego consiste en empujar estas pelotitas a una especie como de orificios. Y bueno, hay cuatro, aquí pueden ver un poquito el mapa. Hay cuatro pelotitas en cada uno de los extremos del mapa. Y pues el objetivo es andarlas empujando con el rayo que tiene cada personaje. A mí obviamente en esta misión me tomaría un poquito más de tiempo llevar todas las bolitas. Pero que obviamente, ¿no? Cuando juegan cuatro jugadores, pues cada uno se encarga de cada una de las bolitas. De hecho, ahí pueden ver cómo están ahí los cuatro orificios. Y pues todo es un poquito contrarreloj, ¿no? Miren ahí cómo se activa ahí como ese switch. Entonces, en realidad lo que quiero que vean con esta misión, por ejemplo, es que aunque es un juego de acción y es un juego de disparos, pues las misiones están bastante, bastante variadas y todas de una u otra manera involucran que los jugadores pues estén, digamos, interactúen entre sí, se coordinen entre sí para que puedan completar los objetivos de la misión pues de la manera más, lo más rápido posible y de la mejor manera posible. Ahora, estoy seguro que deben de estar pensando que si no tienen con quién jugar Metroid Prime Federation Forces, no se la van a pasar bien. Y la verdad es que no. Contrario a otros juegos de Nintendo que sí tienen, que sí el diseño cooperativo de las misiones, pues sí está como muy marcado y sí, digamos, determina mucho la experiencia de juego que van a tener, como por ejemplo Zelda Triforce Heroes. Pues creo que la verdad, este videojuego de Metroid sí se puede jugar en solitario. Así es como lo he estado jugando yo todo este tiempo. Como les decía al inicio del video, pues he andado sin internet prácticamente las últimas dos semanas de mi vida. Y la verdad es que me lo he pasado bien jugando. Una de las cosas que tienen que saber del juego es que cuando lo juegan con otros jugadores, cuando lo juegan en modo cooperativo, la dificultad del juego incrementa bastante. Y cuando ustedes lo juegan solitos, que es, pues, digamos, mi caso, lo que están viendo aquí en video, pues ay, esperen. Ya. Tienes un ítem que se llama Moth Lone Wolf, que lo que hace es pues incrementa el daño de tus armas, y eso pues facilita que el juego sea un poquito más accesible cuando lo juegan ustedes solitos. Pero tiene modo cooperativo local, modo cooperativo en línea, y pues les digo, el juego está entretenido, ¿no? La intención de esta micro reseña es que pues se den una idea de qué se trata Metroid Prime Federation Forces. Que les insisto, ¿no? Yo la verdad creo que es un juego divertido. No daba un peso por él. Estaba yo también así como, ¿cómo puede ser que Nintendo haga esto en el 30 aniversario de Metroid? Pero es un buen juego. Es un juego bastante entretenido. Que sí, no tiene los elementos característicos de la serie, ¿no? No empieza súper ponchado y de pronto una explosión te encuadra y te tumba todos los poderes.
pero es un juego que tiene un diseño de niveles bien interesante, que tiene mucha rejugabilidad y que los fanáticos de Metroid, como yo les digo que soy bien fanático de esta serie, pues la verdad es que sí me he encontrado con un par de referencias a la serie bastante buenas. Y también ahí hay un par de detallitos que sugieren que Nintendo está trabajando en un juego de Metroid que pues probablemente va a salir en NX en los próximos meses. Bueno, pues eso fue todo por esta semana. Espero que el cambio ahí de formato les haya gustado. La próxima semana nos vemos con mis impresiones de Pro Evolution Soccer 2017, que ya me vieron descargando en PlayStation 3. Igual tenemos un invitado, no está confirmado todavía, pero pues si viene lo vamos a tratar como al Cruz Azul. Saludos, Jaque. Y otra cosa, la próxima semana del 22 al 25 de septiembre se celebra aquí en la Ciudad de México el Devour. El Devour es un foro de desarrollo de videojuegos. Tiene una aproximación un poco más académica al desarrollo de videojuegos. Entonces, si ustedes están interesados en este tema, creo que es un evento que de verdad les va a dejar mucho, que les va a resultar muy interesante. Es del 22 al 25 de septiembre, es aquí en la Ciudad de México y pueden consultar más detalles en www.devhr.com.mx, devhr.mx del Devour. Y pues bueno, chao, bye. Si te gustó este video, regálanos un like, dale click allá abajo en la manita arriba, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales.